Saludos a todos, bienvenidos de vuelta. Y Nicolás me parece pequeño como Going Live, que pasó hace un poco. Había olvidado cambiar, estaba revisando unos settings. Y olvidé cambiar todos los. La información del stream, básicamente el título y todo eso. Pero ya está funcionando. Ha sido más de un año desde que entré a esta área. Saludos WWD, bienvenido al stream. Y ahí está la nueva, el nuevo plugin de. El nuevo plugin que le puse al stream. Ahora el chat está en vivo en ese lado. No lo voy a estar usando todos los streams, pero. Voy a estar usándolo cada vez que pueda. Lo tengo puesto en la forma, así, después voy a estar jugando con los colores y todo eso para ver que quede más como un estilo. Por el momento, por ejemplo, todo aparece en. Todo lo suyo aparece en ese lado, todo lo mío aparece en el otro lado. Y voy a probar el nuevo comando también para mostrar un poco. De ahí. Y Nightbot también ahí envía su mensaje. Pero como digo, voy a estar testeando esto porque. No. Hay algunas cosas que quiero cambiar aquí. Tal vez. Hacerlo un poco más pequeño eventualmente. Para que no tape tanto del juego. También lo tengo puesto para una forma muy arcaica en este lado. Pero no se ve muy bien. Tengo que después hacer otro layout para que quede puesto bien ahí. Y también creo que. No sé si quiero hacer que el chat desaparezca después de un rato o cómo. Pero ahí voy a estar jugando con esto eventualmente. Eso es lo que estaba esperando también que cambiara la hora. Debí haber dejado abierto la. El layout para poder modificarlo al momento, honestamente. Bueno, puedo abrirlo mientras. Power Control, ok. Tal vez con eso quiera jugar un Blaster. ¡Oye! Oh, nice, justo se abrió Salmon Run. Nice, nice, nice. Oh. Oh. Wait, what? Voy a escuchar. Dragon X dice. Oh, ¿qué pasó ahí? Escuché la alerta, dame un segundo. Oh, sonó eso, pero no mostró la alerta. Déjeme revisar eso. Oh, eso fue raro. Ok, ese es uno de los que me. Pero lo tengo puesto por encima del chat ya. Un segundo, voy a ver qué pasó. Pues supongo que desde aquí le puedo hacer un replay, ¿no? Sí, diste follow, Dragon, pero no apareció la alerta. Eso estoy revisando, dame un segundo. Ah, qué raro. Lo mismo pasó el otro día. Mejor dicho, ayer alguien se suscribió y no. Ya, déjame ver. Ahí está. Ya, tengo que dejar abierto Stream Element para esto. Ok. Ahora sí. Pero ya, el chat va a estar ahí. Estoy testeándolo, como digo. Después voy a ir probando una mejor posición. Mejor todo. También podría usarlo en este, pero como digo, esto es como. Esto es básicamente el mismo layout, lo puse y lo moví a la derecha nomás. Entonces, como. Después le voy a hacer un layout propio a este chat. Donde quede mejor puesto ahí sin que yo lo esté tapando. Y voy a estar modificando los colores y todo para que quede mejor, obviamente. Oh, disculpen. Ok. Ok, ¿cómo lo vamos a hacer el día de hoy? Yo creo que.
¿Cuánto lleva el stream? No, llevamos apenas 7 minutos. Empezamos hace poco. Voy a jugar un poco en Turf War como para reacostumbrarme a cómo se siente Splatoon en general. Después voy a ir a... Creo que lo mejor es que voy a ir a Rank. Y ustedes si quieren, tal vez se puedan intentar unir. Porque si hago una batalla privada, no sé cuánta gente se va a unir. Y después lo que quiero hacer también es, obviamente, abrir en Salmon Run. Exclamación FC Dragon y te va a dar mi código de amigo para que puedas agregarme. Y de ahí, después voy a estar agregándolos a todos y podemos hacer un poco de Salmon Run y cosas así. Ya, como ven, el chat va a estar ahí como... va a estar pegado ahí. Hello, Dinosaur Y. Welcome to the stream. Voy a ir testeándolo. Voy a ir testeando bien niveles de transparencia y cosas así también. Pero hacía tiempo que quería poner un plugin de chat así, como... algo súper a su forma, ¿me entienden? Obviamente esto está puesto así, lo voy a ir testeando. For people in English, I wanted to use a chat plugin for a long time. This is just a test. Eventually I'm gonna be moving it to other place and stuff like that because yeah, this is rough. This looks very rough. But I'm gonna be changing opacity and stuff like that. I just really wanted to have the chat there. Ok, Dragón, después la voy revisando. Como digo, solo quiero reacostumbrarme un poco a los fundamentos del juego. Porque sin contar el demo de Splatoon 3, no había jugado el juego más de un año. Entonces, fue... De verdad se sintió extraño así. Al mismo tiempo, esto es lo que demuestra que Splatoon es uno de los mejores juegos con Motion Controls en el Switch. Porque entrar fue extremadamente fácil. Por así decirlo, volver a Splatoon con el demo de 3 fue. Se sintió súper bien. Oh no. Nice. Oh. Oh, rayos, me intenté escapar, eh. Lo otro que también este chat customizable tiene, me permite colocar pequeñas medallas especiales a los diferentes roles. Entonces a mis artistas, a mi VIP, cosas así, les voy a hacer... ¡Oh no! Pensé que iba a llegar, idiota. Les voy a hacer medallas exclusivas, por así decirlo, para el chat. Entonces cuando yo hable, el mío va a tener algo único. Cuando los VIP hable, van a tener algo único, cosas así. Ya, pero ya tenemos ganado esto más que seguro. Oh, yeah, el Twitter de Splatoon confirmó que en Splatoon 3 las recompensas de Salmon Run no solamente van a ser las clásicas que hemos tenido en este, pero además van a tener stickers, cosas para los lockers y cosas así, y además... Trajes diferentes. Vamos a poder trabajar con uniforme Salmon Run customizado. Eso lo encontré genial. Another thing de Splatoon 3 Twitter just announced that the reward for Salmon Run it includes custom colors for the Salmon Run outfit. That's amazing. Ok.
Ok, estoy bien, estoy recordando el juego. Oye, no, Salmon Run es, bueno, es básicamente lo mismo, pero va a tener cosas como el evento del Salmon gigante atacando. Va a estar abierto 24/7, nunca va a cerrar. Temo que muchas personas solo se queden en Salmon Run y nunca vayan a jugar los otros modos, pero ya veremos qué pasa ahí. Y las grandes recompensas que van a ser, por ejemplo, customización para los lockers, como stickers, objetos y cosas así. Y además puedes conseguir uniformes de diferentes colores. Déjenme ver. Entonces me gusta que estén añadiendo eso. Porque le va a dar un poco más a querer jugar Salmon Run. Porque sé que a la gente no le gusta, pero yo siempre he dicho, Salmon Run estando abierto no todo el tiempo ayudaba. Porque hacía más emocionante los momentos que estuvieran abiertos. Pero puedo entender también la frustración de la gente ahí. A mí nunca me molestó en general. Entonces, ya es como, ¿me entienden? ¿Quiero hacerlo divertido ahora y frustrarme después? ¿O quiero frustrarme ahora? Oh, wow, ¿en serio? Caminando a una tienda mexicana, le pusieron Splatoon así. Oh my god. Oh Dios, es típico. Ay Dios. Oye, yo por si acaso ya tengo. Bueno, lo vieron aquí. Ya tengo el juego comprado. Lo compré digital porque siempre es más barato digital para mí ahora. Digital me sale como entre 45 y 50 mil pesos chilenos. Mientras que físico me cuesta 60 mil. Es estúpido. Ya, voy a abrir un cuarto. Voy a dejarlo así, sin password. Aprovechemos que está Salmon Run abierto justo. Estaba preguntándome si iba a abrir o no. También lo otro que Salmon Run va a tener ahora tiene un lobby de espera. Al igual que el demo Splatoon 3, donde podías practicar con tu arma, vas a poder hacer lo mismo en Grisco. Tienen un lobby donde mientras esperas compañeros de trabajo, puedes practicar con las armas. Another thing they announced, there's actually a waiting lobby for Salmon Run. So, while you're waiting for team members, you can test the weapons. I love that. It's like the best quality of life thing they added. Una de las mejores cosas que añadieron, en mi opinión, el simple hecho de poder testear así lo hace más interesante. Creo que lo que tengo que hacer después con esto, lo puedo hacer ahora y podría refrescar el chat, pero porque ustedes ven que, por ejemplo, Nightbot y yo estamos del lado izquierdo, tal vez coloque a los todos los que tengan roles especiales, VIP, artistas, mods, yo, que su mensaje estén del lado izquierdo. Y los usuarios normales están del lado derecho. Yo creo que eso yo haría. Saludos, Tommy. Bienvenido al stream. No te preocupes si no puedes jugar, Tommy. Está bien. Lo otro bueno es que este chat. Primero que este chat es mucho más rápido, por lo que siento. Parece, es como más. Siento que había como un poco de delay con el. La caja de chat directa de Stream Elements. Y además, este chat, ¿sabes lo que permite hacer? Me permite ver los comandos que ustedes hacen. Cuando hacen exclamación algo, cosas así. Creo que también permite las recompensas de puntos de canal. No estoy seguro ahí. Es decir, si alguien canjea algo con los puntos de canal, creo que debería aparecer ahí. Porque esta versión que compré acaba de ser actualizada con este. Con esto. Lo voy a intentar yo mismo. Denme un segundo. Déjenme abrir mi recompensa aquí. Voy a hacer un simple de darme algo de comer. Ok, no. No aparece. Esos mensajes todavía están ahí. Ok.
Bueno, si no se une más por el momento, vamos aquí y busquemos a otros. No había notado, son las ruinas de Arc Polaris, me encanta este mapa. Es un poco raro verlo tan grande, pero es un buen mapa, me encanta mucho. ¡Oh! ¡Miren! ¡Wow! Encontró a BWD y eso que fue después de que puse no busque, dejar de buscar amigos. ¡Wow! Ok. Pero ya voy a hacer esto y después me voy a frustrar con. Te uniste justo. Ok. El juego se tardó nomás. Ok. Pensé, eso es una demasiada coincidencia. Estaba súper bueno. ¿Qué me diste? Charger. Ya también. Bueno, como algunas personas que ya tienen acceso al juego por cuestiones de preview y cosas así. Olvidé el flyfish. Sorry. Estoy re recordando el tengo que estoy recordando el juego desde cero, absoluto. También no me gusta que justo me pusieron como con lo potente que es el arm es el Grisco Charger. Es como se me olvida que el Grisco Charger es automático. Go de los small fries. Okay, creo que. Creo que no alcancé a darle. Creo que sí. Tengo un huevo, sorry. Ya, no me estoy acostumbrando porque estoy disparando automáticamente a máximo carga. Es molesto. Dios, se siente extraño esto porque no estoy acostumbrado a un Charger que es así. A veces olvido que el Grisco Charger es súper poderoso en ese sentido. Oh, Dios. Dios, se siente raro eso. Era obvio que iba a volver, honestamente, Tommy. El modo era demasiado popular y era algo que la gente había pedido desde hace mucho tiempo. Oh, God, es el modo nocturno. Pero van a ser en. Oh, no. Oh, God, manténganse por aquí. Oh, God, son en. Si tuviéramos un rol, esto sería fantástico. Eso. No, no, mantente los rieles, mantente los rieles. Oh, God, tengo que ir. Ya, lo mejor que se puede hacer aquí es mantenerse los rieles, porque no pueden perseguir bien los rieles. Es como en el otro mapa, lo mejor que se puede hacer es quedarse en. Quedarse los rieles ahí, porque eso los distrae mucho, los muy atarados no pueden buscar más allá. Es como en el otro mapa, donde mantenerse las paredes ayuda. Y la única razón por la que te alcanzan en las paredes es porque los muy brutos se pegan se empujan entre sí. Si tuviéramos un roller sería mejor porque podrías colocarte en un área en un punto ciego, por así decirlo, y solo moverte un poco hacia adelante con el roller y literalmente los detienes. Sobre todo si es Dynamo. Es divertido cómo el Dynamo Roller se traga a los Salmon en este modo. Oh. Soy yo. ¡Oh, no, no, no me voy muy mal! ¡Rayos, sorry! No alcancé. Sobrevivan nomás. Me distraje y no vi. Gracias. Nunca me gusta usar mucho mis especiales en las primeras dos rondas. Soy más de usarlos en las dos últimas. En la última, perdón. Nice. 22 de 12, no está mal. Me acabo de dar cuenta que alineé bien también el chat para que no colisionara con el texto en el juego. Wow. Quedan justo.
Ah, oh, Dios. Y otro con High Tide. Still Ill. Okay, Dino. I'll try to get you after this one. Nice. Okay. Nice. Oh, cuidado, cuidado. Oh, oh, no, 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 no. ¿Quién está? ¿Quién quedó vivo? ¿Quién quedó vivo? Oh, qué mal, bueno, no importa. Es lo que es. Saludos, Katy. Bienvenido al stream. 21 huevos dorados, wow. Dino, I haven't played the entire game in over a year, so... Yeah, this is gonna hurt. Okay, you can get it, Dino. Gracias, Katy. Estoy testeándolo todavía porque... No me gusta que esté tapando mucho del juego, así que voy a estar después testeando así como... tamaño... si quiero que haga un poco más de transparencia, opacidad y cosas así. Y tengo que hacer un segundo layout porque, como dije, porque lo tengo aquí, pero es el mismo layout pegado nomás. Tengo que hacer un layout nuevo para ese layout de stream. ¿Entienden? Con el chat a la derecha. Porque es solamente un copiado y lo moví hasta ese lado y no se ve bien. Entonces, este es como para esta imagen y tengo que hacer otro para la otra imagen, básicamente. Ya, eso es lo que estaba diciendo, que justo encontré a alguien que hacía esto, pero ya había comprado un plugin para el chat que no me había funcionado. Lo instalé y todo y no me funcionó para nada, no se podía ver. Encontré este y este tenía todo. Me parece que el otro que compré le faltó un archivo, que era la data misma. Porque todo esto es hecho con el código estandarizado en... Ah, rayos, fallé. Quería darle al otro. Es posible que un solo jugador elimine al Flyfish en una sola ronda. Pero tienes que ser súper rápido con... con la recarga y todo. En otro lugar... Lo que más me está... ¡Oh, no! Me empujaron. Lo que más estoy feliz con Salmon Run, honestamente, es simplemente el... es la habilidad de poder disparar los huevos. Porque hay veces en que era imposible poder avanzar lo suficiente para poder quitar poder llevar un huevo. Entonces, el simple hecho de que ahora puedo dispararle... ahí está. Ok, todo limpio aquí. ¡Oh, oh, oh! ¡Jesus, casi! Ok, yo me encargo de este. ¡No me lo dame! ¡Fuera! ¡Enano! Nice, 20. Casi el doble, no está mal. Me gustó eso, usar el Stingray para poder romper todo así. Ballpoint. ¿Cómo funcionas tú? Oh, God, ¿en serio otro de noche? Oh, God, no nos quieren hoy. Oh, ¿dónde? ¿Dónde está? ¡Oh, Dios! ¡Estoy ciego! Ok, ahí están. Y
Dios, honestamente no recuerdo cómo es usar el ballpoint splat y no recuerdo si lo usé en este juego. Ok, aquí viene un Steel Eel. Oh, Steel Eel y Steel Head, ok. Me voy a quedar aquí, voy a dispararle yo. ¡Listo! Nice. Ay, eso es tan satisfactorio eso, es por el efecto sonido. ¿Dónde? ¡Oh! Ya voy. ¡Yeah! Ok, pueden venir por los huevos de acá, yo los protejo, no se preocupen. Vengan por los huevos de acá, yo los voy a. Yo voy eliminando a los recolectores. Ok, tengo que moverme ahora también, porque. Por lo menos un poco más ahí. Esto es como lo único que no me gusta de Arc Polaris. Es muy pequeño para. Es muy alto, por así decirlo. Entonces a veces se pierden muchos huevos. Hydra, ok. Bien, bien, bien. Oh, yo me encargo de estos, okay. Oh no, oh, gracias. Nice, 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 nice. Oh god, hay demasiados aquí. Oh no, no, me voy a caer. Tenemos la cuota, si sobrevivimos estamos bien. Gracias. Y 8, logramos el doble al menos. Ok, ahí sí, al menos. Nice, no está mal, no está mal. Dios, que no. Justo son como los dos de los. Me tocaron como los dos Splatling que no me gustan usar. Eso es. No, pero se siente bien esto, Se siente bien. Habría sido más divertido si nos hubiera tocado la versión con full armas al azar. Eso habría sido mucho más divertido. Vaya, forgot to mention in English. My favorite new addition in Salmon Run in Splatoon 3 is the ability to egg launch. Basically, the egg launcher. I'm like, oh, thank God. We needed that. Oh, flies, glow flies. Oh, no, griller. Ok, griller, griller, griller. ¿Dónde? Recuerdo que tuvieron que actualizar un poco los griller porque era, era mucho trabajo destruirlos por lo poco que te daban.
¿Recuerdan eso? Cuando los grillers solo daban 3 huevos y eran inmunes a como el 90% de los ataques en el juego. Remember when the grillers were like immune to everything in the game and you only get like 3x for killing them? Ah, good times. Están. Oh, ahí está. Oh. Menos mal que estoy con un blaster. Puedo destruirlo desde la espalda. Fuera del cap. Ok. Ya. Yeah. Oh my god. Oh my god. Yo creo que hicieron a propósito eso de a convertir a el pequeño Salmon y de usar a los Salmon y pequeños como tu compañero, porque todo el mundo odia a los Small Fries en este juego. Sobrevivan, sobrevivan. Es más importante sobrevivir que los huevos ahora. Oh. Ah, oh, no alcancé a darle. What the... ¡Wow! ¡Tenías todo un camino para irte por ahí! ¡Desgraciado! ¡Tenía todo un camino para irse, juego! ¡No me voy por aquí! ¡Wow! ¡Oh, my God! The griller had an entire path to actually go away from here. It was like, no, I'm going through here. Bye. What an asshole. What an asshole. Grandote, grandote. Para. ¡Dispárame, idiota! ¡Estoy aquí! ¡Mírame! ¡Oh, por Dios! ¿Qué le costó? De nuevo, dispárame. ¡Ya! ¡Dios, qué les cuesta! ¡Au! Los encuentro arriba. Gracias. Oh. Aquí vi WD. Ah, bueno, eso igual ayuda. Oh. Oh my god, porque están todos aquí. Oh no, no, no. Necesito ahí. Oh por Dios, what the... Ouch. Vamos a perder. Uff. Digo que estoy mal. Estoy mal. Es como que no puedo reaccionar a nada. Estoy súper lento. Estoy súper lento en mis reacciones. Oh, sorry guys. I'm really slow in my reactions. Like, God, I'm gonna hurt when next week. Uf, ok, pero continuemos, se puede. Pero estoy feliz, honestamente, sigo viendo el layout del chat y estoy feliz porque es algo que quería poner desde hace tiempo para ser un poco más interactivo, porque el chat en caja gris era súper aburrido. I'm gonna keep talking about the chat plugin because just having a gray box was incredibly dull. I'm so happy that the plugin actually worked fine. Oh, allá. Hola. Dios mío. Uy. No, uy, no, uy, no, uy. Perfecto. Se me olvida que hay rieles en este mapa. Hay que usarlos.
específicamente lo hicieron para que fuera fácil moverse. Olvido que eso es algo que existe aquí. Ahí está, listo. Nice. Stinger. Okay. Al menos cumplir la cuota, por lo menos, es lo importante. As long as we get the base quota, we're fine. Ooh, nice, Jet Squelcher. Ah, pero Griller o... No, Niebla, ok. No sabía si iba a ser Griller o Glowflies. Yo tengo más miedo a uno que al otro. No, no estoy viendo nada. Dios, ¿qué es... Hay que ponerse enfrente de él para decirle dispárame. Oh. Oh, no. Ok, eliminé al Steel Eel al menos. Hay un gol de aquí arriba, lo voy a eliminar. ¡Nice! ¡Oh my god! Tenemos mucho huevo aquí arriba. El Goldie dejó 10. Aprovechemos. ¡Oh no! ¡Ah! No le di, sorry. Gracias. ¡Eso es! ¡Oh, eso estuvo fantástico! Ya, no voy a alcanzar. Ah, bueno. ¡Oh, pero menos mal que encontré ese Goldie! ¡Oh, eso fue un muy buen número! Ok, High Tide. Ok, ahora es donde tengo que usar... el bomb launch de una manera indiscriminada. Oh, no disparen a ciegas, no disparen a ciegas. Hay un truco para esto. Alguien hizo un mapa de toda la zona donde los Goldies aparecen más que frecuentemente. Durante el... Ok, no abran nada, no abran ninguno, no abran nada, no abran. Tomen los huevos y después abrimos. Si no, lo único que nos van a hacer es llenarnos de Salmonids. Ok, ese está súper alto. Ese está súper bajo, está por acá. Ok, no abran nada, no abran ninguno, vayan por los huevos. Y después seguimos abriendo. Ok, veamos. Muy bajo, está por acá. Ahí está. Ya hace tiempo aprendí bien el secreto para los... el Gold Rush. Porque hay mapas, de hecho. La gente hizo mapas mostrando dónde están los Goldie
frecuentemente. Y ¿cuántos hay que saltarse cuando, por ejemplo, se encuentra uno que es súper bajo? No tocar ninguno que esté próximo, porque generalmente esos no son los que son inmediatamente activos, por lo que tengo entendido, o algo así. From what I understand, if you find in the gold rush a low gusher, you need to skip almost all the other ones in the vicinity, because those are not not housing the Goldie, or something like that. I don't remember it in full. Pero ya, es un truco que hay ahí, es como sáltate el primero y el siguiente debería tenerlo o algo así. Oh, nice, los emoticones se ven ahí, nice, the emotes actually are there, neat. Ok, esto parece que va a ser uno bien normal y tengo Stingrays. Oh. Ah, le di, no le di, creo que no. Lo intenté. Quería hacer super badass ahí con un tiro desde el. ¿Le di? Creo que no. Bueno, no importa. Ahí alguien le dio, gracias. Oh, oh. ¡Oh, no, 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 el Steel Hill, no! ¡Ah, no alcancé! Quería ver si llegaba a poner ese. Bueno, tenemos 13. Eso es bueno. ¿Cuál es el número más alto de huevos que ustedes han conseguido en Salmon Run? Yo hice más de 100 una vez. No recuerdo el número exacto. Mi segundo más alto fueron 96. I'm curious, guys. Highest number of golden eggs you've gotten in one shift. I got over 100 once. But I don't remember the exact number. My second biggest was 96. Okay. No, 80. Ya, yo. La razón por la que yo hice 96 es porque me tocó lo que, como les decía, Glowflies con un Dynamo Roller. Entonces solamente estábamos farmeando en la entrada, al lado del canasto. Oh, neat. Hey, 25, nice.
Bueno, ya era como, había un Glowfly, creo que teníamos el Dynamo como uno regular. Entonces nos poníamos con el Dynamo aquí, por ejemplo, avanzar un poco hacia adelante y destruíamos todo. Y con todos los Gold y cosas así, hicimos pedazos. Oh, esto es Super Low Tide. A veces olvido que esto es un... Oh, lo olvidé por completo. Lo vi, pero fue como... Wey. Dios, Ok, voy por ese. Oh no, hay mucho aquí. Oh, estoy bien. ¿Y dónde? ¡No, no, no, no! ¡Ah, rayos, Steelil! ¡Dios! Si me logran revivir, gracias. Ok, al menos hicimos la cuota, con eso me conformo. Porque Dios, que es difícil a veces. Estaba buscando una posición para usar el Stingray y no tenía ningún lugar bueno ahí. Oh, ay, los objetos siempre. Ahí sí, los objetos siempre tardan un poco en cargarse ahí. Ok. Oh, ¿saben qué va a ser divertido en Splatoon 3? Salmon Run con un arma que te dé Tacticooler. Oh my god, eso va a ser divertido. No lo había pensado. Oh, eso va a ser genial. Tacticooler en... Salmon Run. Me alegra que estén divirtiéndose con eso. I'm glad you are having fun with that. As I was saying, you know what's gonna be amazing in him. Really? Really, guys? I made it too low. That is low tide, right? But yeah, as I was saying, you know what's gonna be amazing in Splat 3? Tacticooler in Salmon Run. Oh my god, that's gonna be amazing. I'm like, yes, please, gimme. I can see that. I mean, it will be even more amazing if we actually get like the ability to choose a special, but that's probably gonna be a bit too broken. Estaba pensando, tal vez no pueden dar la habilidad de elegir especiales, pero suena muy roto. Listo, saqué al Drizzler ahí. Ah, no le di. ¡Oh, no! No importa. Igual lo eliminé. Cuidado, viene. Ok.
Ok. ¿Saben cuál es mi favorito en este? Aparte de Gold Rush. Me gusta el de... cuando te dan los cañones. Oh, I gotta say, probably my favorite Salmonid stuff is the cannons, the cohort cannons. Oh no no, ¡ah! En serio, eso apenas puse mi pie ahí. Vete al diablo juego. Oh, creí ver un... creí ver un moss ahí. ¡Oh, wow! ¡El Drizzler! ¡Oh, no! ¡Oh! No, what the fuck? Oh my god, estamos haciendo muy mal, señores. ¿Qué no está pasando? ¿Dónde están? Oh, Dios, ¿por qué estamos haciendo tan mal? Oh, wow, eso fue pésimo. Dios, hicimos pésimo ahí. No sé qué nos pasó. Ah, eso fue lo que pasó. Dos Bolt Points Platinum no ayudan aquí. Sé que estábamos como en nivel alto, pero dos Bolt Points Platinum igual es estúpido. Yeah, too many and two Bolt Points Platinum. It just doesn't work. Ah, it's so stupid that... Puedo ver que hay mucho interés por Splatoon. Hace un tiempo que no hacía algo así, pero... ya, eso es bueno porque... obviamente la próxima semana, el viernes, vamos a estar haciendo Splatoon 3. Pero además, quiero hacer Splatoon 3 casi semanal, si es posible. O cada cierto tiempo, que necesitaba otro juego así. Oh no, me digan que me dio hipo. ¿Griller? Mothership. Oh, yo tengo el Stinger. El Stingray. Cuando la nave venga, voy a hacer el cheat. Voy a hacer el cheat con el Stingray. Porque es una forma fácil de obtener miles de huevos. Ok, ahí viene. No se preocupen, yo me encargo. Yo sé lo que puedo hacer aquí. Se acerque un poco, que se acerque un poco, necesito que se acerque. ¡Mia! ¡Huevos gratis! ¡Yeah! Porque si le dispara directamente a la nave, te da huevos. Entonces uno puede usar el Stingray que atraviesa y obtener un montón de huevos, básicamente. Y un montón de huevos aquí. Voy a dejar que se acerque y lo voy a hacer de nuevo. ¡Oh my god! ¡Hay muchos! ¡Yeah! Duplicamos la cuota, nice. Nice. Me quedé sin Stingray, pero no importa.
Porque esa es una forma de obtener huevos rápidos. Simplemente abusar el Stingray en la Mothership. Primera vez que tengo que enfrentar la Mothership, ¿en serio? Ah, es que bueno, es el evento más raro del juego, por lo que tengo entendido. Y es un evento que nunca va a pasar, por ejemplo, en Neblina. Sé que en la Wiki de Splatoon están está la data como concreta de eventos. Por ejemplo, si hay si hay neblina, no vas a encontrar ciertos eventos y cosas así. ¿Y cuál es la probabilidad? Creo que neblina es de hecho uno de los más comunes. Nah, ya Lady. Oh, ahora dice. Oh, no le di. Oh, que estoy mal. Oh, wow, eso me llegó. Oh, aleluya, hacía falta. Nice, nice. Hemos duplicado los dos la cuota. Nada mal. Lo que va a ser interesante también, ¿saben qué es? Esos eventos que van a pasar cada ciertos meses donde los niveles van a convertirse en Salmon Run. Había olvidado eso. I totally forgot about Big Rush or Big Wave. I don't remember the actual name. The event that basically the regular stages become a Summon Run. That's gonna be weird. Oh, tengo el láser. I'm the target, by the way. He's going for me. There we go. That's the thing. Big run. Okay, thank you. That's gonna be interesting because how do you balance the stages for that? ¿Cómo balancean los niveles para eso? Dejen que suben. Dejen que suben un poco. Hay que ponerlos como una buena distancia. Si no es después de ir a buscar los huevos es un poco complicado. Pero aquí, miren eso. Oh my god, hermoso. Oh, oh, oh. Gracias. Tengo un láser, creo, en el centro. Ya. Yeah. Ya, yeah, ya, yeah, va por mí, está enojado. Nice, nice, pero lo hicimos. Oh my god, they. People are gonna hate me for saying this, but. First, Moray Tower needs to return, and we need Big Run, Salmon Run. On Moray Towers, yo tuve a Nightmare. La gente me ha dicho por esto, necesitamos Moray Towers de vuelta. Las torres y... Específicamente debería haber un evento de Salmon Run en Moray Towers. Solo para ver cuánto se enoja la gente. Eso es lo más cercano que los desarrolladores Splatoon estarían de... querer destruir el mundo. Imagínense en Moray Towers y... tu única forma de pasar de una torre a otra es un pequeño riel en el medio. Imagine in Moray Towers and your only way to go from one side of the stage to the other is this tiny rail in the middle that's gonna be surrounded by boss salmonids. God, I'm evil. Or masochistic, both are
Only the boss on it, right? No sé si soy muy malvado o muy masoquista, pero no estoy viendo la cabeza, es lo que quiero decir. ¡Oh, por Dios, ustedes! Solo porque uno de ustedes es mascota ahora o amigo, lo que sea, en... Oh, soy yo. ¿O no? Oh. Oh, viene por mí, viene por mí, viene por mí, viene por mí. Oh, no, 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 no. ¿Por qué vienen los dos hacia mí? ¿Por qué los dos me tenían de objetivo? What the fuck? No es gracioso. ¿Saben qué? Vengan para acá usted. ¿Me quieren perseguir? Vengan para acá, ya. Ahora vengan para arriba. Ahora vengan para abajo. Eso, todos para abajo, todos para arriba, estamos bailando aquí. ¡Listo! Encontré el loop. Siempre hay un loop para los grillers, ese es el loop. That is the loop you want to catch the... The Grillers, just found it. Okay, let's see, veamos. Oh, Steelhead, estoy muy lejos, no puedo dar desde aquí. Oh, pero ok, Stinger está afuera. Cuidado. Yo me encargo. Ok. Oh, voy a dejar que se acerquen, voy a dejar que se acerquen. Ya, solo para poder tomar los huevos y llevarlos más rápido. Hacía falta eso, ¿no? Hacía falta un buen... ¡Auch! ¡Dino! Ok, aquí tengo mis inkjet, tengo que usarlos. ¿Dónde están? Ah, ya están. Oh, Flyfish, quieto, quieto, quiero dispararte. ¡Oh, no, no! Le quité uno de los canastos, pero el mod me atrapó.
Ok. Ok, ¿dónde está ese Flyfish? Voy a... Ahí está. Voy a deshacerme de este tipo también. Al final no usé mi... Inkjet, lo siento. Ah, igual lo eliminé. Olvidé por completo usar mi Inkjet. Que no tuvimos tanto problema ahí. Honestamente pensé que iba a estar un poco más complicado eso. 57, no está mal. Ok, ok. Nice. Ok, completemos esto. Esto nos debería dejar... Al menos a mí me va a dejar las recompensas. Con eso después quiero cobrarla y después... quiero jugar un poco rank solo. Y después voy a abrir un lobby para ustedes. ¿Les parece? So, we're gonna do this. I'm gonna get my Salmon Run rewards. I'm gonna play rank by myself a little, and then I'm gonna open a lobby for all of us, okay? And that's gonna be like the rest of the stream, basically. ¿Qué hay en Liga? Nunca jugué en Ligas, voy a ser honesto. Jamás me junté con amigos para jugar en Liga. No vi lo que hay ahora. Lo que pasa es que siempre era como muy... Es lo que me gusta de Splatoon 3 también, que los modos de rank, Tower Control y todo eso, ahora tienen un modo estándar y un modo casual y un modo super tryhard, básicamente. Porque era como... A veces me gustaba jugar rank, pero no me gustaba la idea de tener que subir y bajar rangos, tener que ganar y perder, así. Era demasiado estresante. Pero ahora que es como, oh, puedo jugar, puedo ser tryhard en... cuando quiera ser tryhard y puedo jugar los modos de rank sin preocuparme de los números. Para mí eso es como, oh, es muy bueno eso, Ven aquí, ven aquí, ven aquí. Sonríeme. Nice. Oh. Oh, wow, llegó ahí. No esperaba eso. No, no voy a alcanzar, rayos. Ah, no importa. 19. Está súper bien eso. Uf. Pero ya, iba a ser genial eso. Charlie regular, ok. Me gusta la idea de poder jugar Tower Control, por ejemplo, si tengo que preocuparme de... Oh, es que estoy en rango X. Ahora tengo que ser súper de tryhards y si no voy a matar mi rango y cosas así. Es como... Muchas gracias por no... Nice, nice, nice. Nice. Siempre quise disparar así en el riel. Oye, idiota, dispárame. Oh my god. Gracias. Dios, que es idiota. Estoy enfrente de él. Me puede ver desde la esquina de su ojo y no.
¿Va? Mejor los voy a llevar a ustedes. No sé por qué estoy yéndome por mi lado aquí. Estoy ahí. Cuidado, Ya, es que tenía unos huevos ahí fáciles, lejos de todo, entonces era como, quería ir por ellos. Ok. Oh, nice. Tenemos High Tide y tengo Splashdown, eso es bueno. Si se pone demasiado brígido, voy a usarlo nomás. Que solo por si acaso, dime. Cuidado. Nice. ¿Dónde está? Voy a encargar a este tipo. Ok. ¡Fuera del camino! ¡Oh, no! ¡Oh, no, no, lo siento! ¿En qué? ¡Fuera! ¡Listo! Oh, ok, hay muchos aquí por si acaso. Tengo varios huevos aquí donde está el Stinger. Si quieren puntaje. Gracias. Oh my god, hay muchos huevos aquí. Oh my god, ganamos, de dos maneras. Ok, eso estuvo divertido. Voy a coger esta recompensa y voy a después jugar un poco rank yo solo. Y después voy a abrir un lobby para que juguemos todos. No, ¿saben qué? No, bullshit. Voy a abrir el lobby al tiro. ¿Les parece? Voy a abrir un lobby al tiro y pueden unirse. Yeah, you know what? I'm gonna leave Salmon Run. And I'm gonna be opening a lobby. So we can play a different mode, basically. I don't know how many people it's gonna be, but still, I'm gonna do that. No sé cuánta gente va a estar en el lobby, pero voy a hacerlo. Hasta como a las 10, cuando te cambian el cambio. Ok. Y cambiar por dinero, ok. Pero ya voy a terminar como a las 10 porque tengo que editar mis reacciones a los videos de Sakurai que hicimos el martes pasado, o el miércoles, perdón. Y tengo que sacar un highlight del stream de ayer. Ok, voy a dejarlo en Splat Zone al azar. Ya. Voy a dejarlo en Splat Zone al azar por el momento. De todos los modos, siento que Splat Zone lo disfruto un poco mejor. Y que veamos, dependiendo de cuántos se unan, puedo quedarme yo de espectador y ustedes juegan dos contra dos, cosas así. Ya veremos. Ok,
Voy a avisar rápidamente en uno de los Discords que estoy con un lobby abierto si alguien quiere entrar. O si, Dino, if you can mention that I open a lobby in the Discord. Because, yeah, my PC doesn't like sometimes when I'm doing stuff. It really suffers sometimes. Actually, I'm an idiot. I can do this in my phone. Puedo hacerlo en mi teléfono, idiota. Vamos. Ok, ahí está. Justo, wow, envié el mensaje al mismo tiempo que Dino. I sent the message at the exact same time as Dino. Wow, that is a coincidence. In the meantime, we can do a 2v2. I'm gonna put it on a random. Oh, wow, ok. Schellendorf, ya, no quiero, ¿qué quiero usar? Oh, no, ¿saben lo que quiero hacer? Oh, tengo que volver a lo clásico. Tengo que volver a mi clásico. I need to use my classic. Wait. I always use. Oh, I forgot it. You use him. I usually use the deco, but. And. This one. Think that was it. And. Yeah, this one. This is actually my Splatoon 1 outfit. Este es mi atuendo de Splatoon 1. Graciosamente. Este era lo que yo usaba en Splatoon 1. Pero usaba el 96 Gal Deco en Splatoon 1, no el Gal estándar. Entonces, como acabo de traer Splatoon 1, mi vida de Splatoon 1 en Splatoon 2, básicamente. Yo solía ser espeluznantemente bueno con Gal en Splatoon 1. ¡Oh, rayos! No alcancé. Había olvidado que había un porque mi estilo. Ya. Esa es la gran. Eso es lo que siempre la gente ha apreciado de Splatoon, cuando te pones a pensar que. ¡Oh! No, vi que estaba ahí. Que aun si no eres bueno eliminando oponentes, el simple hecho de pintar cualquier área y usar especiales ayuda. ¡Oh! Hola. ¡Wow! ¿En serio? ¡Wow! No le di. Nice. Oh, yeah, hay como un segundo antes de que. Saludos, Renzo. Bienvenido al stream. Oh. Ya, logramos eliminar a BW de ahí.
Porque hay como un... Sí, Renzo, estoy en privadas, pero cualquiera se puede unir, solamente exclamación FC y estoy dejando que la gente entre. Oh, no, vi los rangos, quería ajustar un poco, pero... Voy a dejarlo así. Voy a... Eso sí, voy a poner a Dino en... Yo y Dino voy a ponernos separados para que sea como un poco más balanceado, porque Dino es de alto nivel también, es de alto rango. Yo creo que va a ser... Va a ser lo mejor así. Kelpdom. Ahí están funcionando las alertas ahora sí. Gracias por el follow, Renzo. Bienvenido a la agencia de detectives. Ya, pero inmediatamente después de esto voy a estar en... Oh, disculpe. Mientras se renderiza mi reacción a los videos de Sakura en YouTube, voy a estar también jugando con el... Con el chat, para hacerlo que se vea mejor en este layout. Porque sé que puedo ajustar tamaño de todo. Como digo, puedo ponerle iconos específicos a cada uno dependiendo de sus roles. Creo que quiero poner eso también, pero... ¿Qué poner exactamente? Ya lo veré. Tal vez le pague a uno de mis artistas para que me haga algo. Pero ya, como estaba diciendo, Tommy estaba diciendo ahí que le gustaba más usar el Hero Spray por... es más de pintar que hacer kills. Eso es lo que siento que hace Splatoon tan llamativo. El hecho de que, aun si no eres bueno en un shooter, eres ayu estás ayudando al equipo. Lo cual es súper importante, en mi opinión. Darle al jugador un sentido de que está haciendo algo, ¿me entienden? No muchos juegos hacen eso, a menos que estés obligado a jugar en soporte, por ejemplo. Oh, no pensé que estaba ahí. Alguien hizo un chiste en Twitter. ¿Cuánto tiempo antes de que... Oh. ¡Au! ¿Cuánto tiempo antes de que Black Belly Skate Park... ¡Oh my god! ¡Morimos todos! ¡Ganamos! Oh my god, no pensé que eso iba a pasar. Ya, pero alguien dijo, ¿cuánto tiempo antes de que Black Belly Skate Park aparezca en un modo de juego, luego cambien las rotaciones y no vuelva a aparecer nunca ahí? Oh, Dragon está en mayor rango que Dino, ok. Ah, pero siento que está balanceado igual. Es como, mientras... siempre me gusta que cada equipo tenga por lo menos una persona en rango S Plus disponible. Cuando hacía los eventos para el Discord de Casual Arm, siempre tenía que hacerlo. Siempre revisaba los rangos de todos para poder, como, ok, aquí, 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 intentar balancearlo lo mejor posible. I remember when I was doing the. Let's do Rainmaker. I remember when I was doing the Casual Arms stuff. Foil Squeezer, ya. No, sorry, hey. The Casual Arms Storm, I always check on the ranks of every player. So I can basically adjust the team so they're balanced enough. Because it's not fun when you have like a team of only X ranks in on one side. Tengo que recordar cómo sucede esto. God, olvidé que el Squeezer es el. Au.
Nice, gracias. Gracias, 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 gracias. Arriba. Pasa tú primero, porfa. Gracias. Oh my god, están todos muertos. Voy a avanzar. ¡Pum! ¡Oh my god! ¡Trabajo en equipo! ¡Coordinación! ¿Qué es esto? ¡Esto no es Splatoon! We're not playing Splatoon right now because we're doing teamwork and coordination. We're actually working right. That's not what this game is about. This game is about being idiots. Este juego supone es de ser idiota y nunca seguir a tu equipo. Hacer lo que te dé la gana, ser Rambo. Dios, es que nunca había visto en combate tanto coordinación ahí. La única vez que vi mucha coordinación, y creo que lo he contado la historia, era Tower Control. Yo tenía el Tentabrella y mi equipo eran puros snipers. Mis tres compañeros eran solo snipers. Pero era un Squiffer al lado mío, un Charger a medio rango y un E-Leader al fondo. Y los tres me mantuvieron vivo toda la partida en Tower Control. En ningún momento perdí. Fue increíble. Creo que ese fue como el mayor trabajo en equipo que he visto en mi vida. Oh my god, eso fue... En serio, ¿qué fue eso? Nunca había visto tal nivel de coordinación en... Claro, había un poco más de conexión porque eran 2 contra 2, obvio. Pero es como... ¿En serio hicimos eso? ¡Wow! Me encanta que todos tuvimos una idea más o menos similar. Es como... Llevemos el arma más gorda que sabemos usar con los mejores... con el mayor daño posible. ¡Ya! Olvidé que no sé usar blasters. La otra exclamación, Renzo. Pusiste la... eso. ¡Miren eso! ¿Habéis olvidado? ¡Ah! Oye, ¿alguien además de mí sintió que el super salto en Splatoon 3 era súper rápido? ¿Does anybody beside me felt like the Splatoon 3 super jumping the demo was stupid fast? ¿Alguien sintió eso? Porque yo sentí así. De verdad, sentí súper... súper rápido el super salto en Splatoon 3. Como que lo usaba, ¡boom! Y llegaba inmediato, era como... ¡Wow! Nunca me había sentido así de... ¿cómo decirlo? Oh, nice, nice, nice. Hay que mantenerse uno por aquí. Au. Yo no puedo, estoy mal con el blaster hoy. ¡Yeah, boy! ¡Doble! Ay. ¡Oh, my God! ¡Igual les di! ¡Oh, rayos! Yo no hemos avanzado nada, ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Se enojaron! Ok, uno menos.
¡No! 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 ¡No me hagan esto! ¡No! ¡No es gracioso! ¡Revivan! ¡Revivan! ¡Les digo que revivan ahora! ¡Gracias! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Eso fue estúpido! Necesito... ¡Ah, no! ¡Oh, my God! ¡Dino! ¡Au! No importa, igual lo eliminé. ¡Oh, my God! ¡A doler esto! ¡Ey! Le di a Dino. ¡Oh! ¡Ok! No pensé que iba a funcionar eso. ¡Au! ¡Ey! ¡Dios! Nos tomó tiempo, pero lo hicimos. ¡Logramos tomar la ventaja! ¡Vamos! ¡Wii! Tomar el trade. ¡Au! Sí, lo sé, Renzo, no te preocupes. Solía hacer lobbies semanales para un Discord, así que... Conozco a full cómo funciona Splatoon Online, de hecho. Es la razón por la cual yo me ofrecí a hacer lobbies, porque... he contado esto antes, pero la forma en que Splatoon usa, hace los lobbies... no es que conecta a todos los jugadores al mismo tiempo. La persona que crea la sala es asignado como el host. Entonces ahora yo soy un server, básicamente. ¡Au! Yo soy básicamente un server ahora. Todos ustedes me envían su información a mí y yo se la envío a los otros jugadores. Entonces depende de la conexión de la persona que crea la arena, la sala, que todo funcione bien. Pero eso estuvo divertido. Nos tomó un tiempo tomar la torre, pero lo hicimos. Fue divertido eso. It took a while to actually get the tower, but it was amazing. That was a lot of fun. No, la verdad estuvo divertido. Pero ya, eso yo les condiciono. Si van a jugar mucho Splatoon 3, porque va a ser lo mismo en Splatoon 3, asegúrense que la persona que crea la sala sea la persona con el mejor internet posible. Los voy a dejar en Tower Control. Voy a ponerme yo en espectador por el momento. Los voy a dejar a ustedes ahí. También, el modo replay. El modo de replays en Splatoon 3 va a ser increíble. Oh my God, estoy súper feliz de que eso es algo que existe ahora. Also, I'm so happy that the replay mode is a thing. Oh my God, I love it. I love that replays are a thing in Splatoon 3. It's like, oh, that's gonna be amazing. That's gonna be a lot of fun. Oh, I hate this. This map is awful in Tower Control, I'm gonna be honest. Este mapa es súper malo en Tower Control, en mi opinión. Es simplemente la posición original de... Ok, ya estoy intentando recordar los... Y ahí, ok. Oh, doble blaster, me acabo de dar cuenta en un lado. Solo espero que... Otra cosa que espero de Splatoon 3. Espero que... una vez que termine los Splatfest en Splatoon 3, nos dejen hacer batallas tricolor. En lobby, así como podemos hacer Splatfest aquí. Poder hacer batallas tricolor en Splatoon 3 sería genial. I really hope that by the end of Splatoon 3, they let us do tricolor matches. Nice. They got it. Oh, Dino gets the tower, nice. Good use of the elevation and the clash blaster. Buen uso de la elevación y del clash blaster ahí.
para poder tomar la ventaja ahí ahora con el Clash Blaster. Básicamente no le van a permitir a los oponentes acercarse. Eliminaron a EWD y ¡oh! No vio la bomba. Ahora le toca a Dragon. Tratar de ahí. ¿Dónde están nuestros? BWD está ahí. ¡Oh! Vendido logra ir por el... por el costado. ¡Oh! Vendido está yéndose... quiere ir... agresivo. Me acabo de dar cuenta. ¡Oh! ¡No! BWD, ten cuidado ahí. ¡Ah! No está ahí en una buena posición. Buen intento con las Burst Bomb. Buen intento con las Burst Bomb ahí. Ya, es que en 2 contra 2 es un poco más fácil manejar esto porque puedes tener así un... bien designado quién es el asesino y quién es el soporte, por así decirlo. Nice. Logra eliminarlo ahí. Logran eliminarlo. Pero está divertido. Esto han sido muy reñidos estos dos. Vidolita. No. Eso fue arriesgado y no funcionó ahí. ¡Oh my god! ¡Oh my god! Eso debió doler. ¿Vieron eso? Estaba en el fuego cruzado de dos Clash Blasters. Ahí no está en la torre. Dragon tiene tentamisos. También quiero escuchar a ustedes. ¿Cuál es el especial que más quieren usar en Splatoon 3? I also wanna know. Of the new specials in Splatoon 3... which one are you guys looking to use the most? Personally for me is the Tacticooler. Personalmente yo quiero usar el Tacticooler. Porque hacía... por mucho tiempo quería más... especiales de soporte. Y estoy muy feliz de que ahora tenemos. La otra ha estado súper reñida. Están en... oh, creo que vi a alguien detrás ahí. Yeah. Yeah, lo vi. Cuidado. Oh, eso va a doler. Yeah, fue la trampa perfecta ahí. Van a tomar la ventaja ahora. Ambos en la torre. Se hace el empuje, se hace el empuje. Dragón está ahí, está intentando mantenerlo. Vendido logra hacer el daño. Toman la ventaja. Van a tener que ver si pueden hacerle el empuje ahora. ¡Por dos puntos! Por el momento sirve que no estar en la torre. Porque la torre solo va a volver a la posición neutral ahí. Lo intentó. Eso estuvo arriesgado. Lo intentó. Dino está... Dino está haciendo lo correcto. Está invadiendo desde abajo. Porque ese es un momento súper difícil para los que están en la torre. Dino dice que quiere usar el Crab Tank. Lo intenté usar el Crab Tank, no fue como mi favorito, pero... no alcanzó. Cuidado. No van a lograrlo. ¡Oh, my God! Logra tomarlo. No puedo creerlo. Veamos si puedo empujarlo, porque están overtime. ¡No! ¡No! Se subió, era todo lo que necesitaban. Eso estuvo súper reñido. Eso fue divertido de ver. Ok, vamos a ir a Splatzons ahora. Y voy a hacer lo que hacía en los lobbies, voy a irlos rotando. Así que ahora BWD va a estar afuera, después Dragon, Dino, Vendido, etc. De esa forma podemos como ir manteniéndonos en... hace tiempo que no uso el Blobblogger. Porque igual vamos a estar como unos minutos más. Yo creo que unos 20 minutos más. Quiero ver a quién podemos hacerle un raid después.
Pero tengo que decir, estoy feliz. El stream de Splatoon fue mucho mejor de lo que esperaba. Admito que estaba un poco desanimado porque el stream de Yu-Gi-Oh! De ayer no fue muy. No fue muy bien. Pero. Pero al mismo tiempo fue como. Oh, ok. Ok. Voy a usar esto para cargar un poco mi. Mi especial. Siempre uso el terreno. El terreno. Vacío o. Terreno bien, como me gusta decirle. Específicamente para poder. Conseguir. ¡Oh, wow! Me alcanzó eso. Poder conseguir área. Poder conseguir especial. Sobre todo cuando son pocos jugadores, porque. Es mucho terreno que queda sin ocupar. Nice, atrapé a alguien. Nice. Oh, no, no. Oh, le di. Ah, oh, vamos. Esto es lo que le digo, más de dos burbujas. Oh, rayos. No le presté atención a la lluvia. ¡Oh, por Dios! ¡Oh, estoy mal! Atacar con el Blob me está haciendo mal, porque estoy perdiendo todos los ataques. ¡Oh, no! Es que más encima contra dos Ensa. Me acabo de dar cuenta que están usando doble Ensa. ¡Uf! Yeah. Doble Ensa, no me di cuenta. Fue como mala decisión ir por Blob Blobber. Aún así, buen juego. Uf. Ok. Voy a dejarle un Splatoon. Vamos a hacer como dos en cada uno. ¿Les parece? Splats en Black Belly. Ya, yeah, dame mi clásico. Después vamos a ir Rainmaker. Un par y así. Hasta completar los de la hora. Cuando cambien los modos así dentro del juego mismo, ahí es donde vamos a terminar. Pero ya, obviamente cuando Splatoon 3 salga, quiero jugar. No sé si puedo prometerles una vez a la semana Splatoon 3. Pero. Aún así, la idea sería jugar con ustedes cada vez que se pueda. Y también, lo he dicho antes y lo voy a decir de nuevo. Yo voy a dedicar, intentar hacer una. Si van a hacer. Si lo del juego de cartas de Tabletop va a ser algo. Que va a recibir soporte así con pequeños DLC cada cierto tiempo, por ejemplo, nuevas cartas cada temporada. Yo quiero hacer una liga competitiva de eso. Yo quiero hacer torneos en mi stream de. Oh, rayos, no alcancé a salvarlo, sorry. Yo quiero hacer stream donde hago competitivo de eso.
Yo quiero jugar Tabletop Wars competitivo. No sé cuánto soporte va a haber para eso. Estoy seguro que muchos se van a burlar de eso. No me importa. Yo yo voy a dedicar a intentar hacer esa liga. Porque va a ser divertido eso. ¡Ouch! Por bajar me pasó eso. ¡Oh, wow! Pensé que no me había notado ahí. Tengo que decir, lo único que no me ha... bueno, pero es como... estoy diciendo que no me gusta pues, porque es como fue el primer inicio. No me gusta Splatville Square como área. Sé que eso suena más como algo mío. Pero es que no me gusta, era como demasiado grande, todo un poco demasiado confuso de encontrar a veces. Pero como digo, eso puedo ser yo nomás. Something that I need to say, Splatsville Square for me felt a bit off as a hub world. ¡Yeah! Tengo la armadura superior yo aquí. ¡Por Dios! ¿Cómo nos vamos a eliminarlo? ¡Dios, que estamos mal! ¡No, no, no! ¡La puntería! ¡Mi puntería es malísima! ¿Por qué? ¿Por qué tengo la puntería de un Stormtrooper? ¡My God! I have the aim of a Stormtrooper sometimes. Rayos, es que no me había visto. Oh no, pero al menos esto está ayudándome. Me está sacando el óxido que tenía de este juego, honestamente. Pensé que iba a estar mucho peor después de no haber jugado por un año. Voy a ser honesto. No lo vi. Uf. Ya, este es como el lado malo también de cuando son pocas personas en un lobby. Se vuelve relativamente fácil de campear a veces. Bueno. Dios, pero mi puntería era pésima en algunos momentos. Good games. Buen juego igual. Ok, ya vamos Rainmaker ahora. En Camp Triggerfish. Oh, ¿cómo es Rainmaker aquí? Lo que sí quiero hacer es quiero cambiar eso, sí. Quiero, quiero ponerme los Plum Casual. Ese eran otro de los estándares que yo usaba aquí. Y el Foil Squeezer para, Principalmente Plum Casual porque tienen Object Shredder. Eso es súper útil. Pero ya, como dije... no sé si puedo hacer como una vez por semana con Splatoon 3, pero igual quiero hacer lo más que pueda con ustedes.
obviamente. Ok, Dai, no, no te preocupes. Ok, Dai, don't worry. Zoom. Oh no, ah, no. Ah. Wow, okay. Yeah, sobre todo cuando son pocas personas. Oh, ok, Dino, no, don't worry. Thanks for being here anyway. Ok, en ese caso yo creo que el, ok, no hemos jugado Clan Blitz. Me acuerdo cuenta, ya. Juguemos un par más, dos de Clan Blitz y terminamos por hoy, ¿les parece? Y para hacerlo bien, voy a ponerme yo ahí. Y ahí, para ir. No, dejémoslo hacer lo mismo, somos pocos. Thanks for being here, Dino. I really appreciate it. ¿Cuál es una buena arma para Clan Blitz? Voy a intentar el Forge. Voy a intentar este. Pero ya, estoy súper feliz con lo. Con la cantidad de gente que estuvo interesada en Splatoon el día de hoy. Normalmente no hago stream los viernes. Es, a menos que salga un juego. Cuando sale un juego y lo compro, que generalmente Nintendo lo lanza los días viernes, ahí hago algo, pero. Ya, como dije, voy a estar haciendo Splatoon 3 así, como se, cuando se pueda. Cuando saque el juego, obviamente vamos a estar jugando un poco de el modo de un jugador. Después, básicamente quiero ver todo, de todo un poco con Splatoon 3. ¡No! ¡Ah, rayos! No, pensé que iba a alcanzar. Rayo, ahí vienen los puntos. ¡Oh! ¡Wow! God, ¿recuerdan cuando el Tri-Slotcher era el arma más estúpida en este juego? Ay, no extraño esos tiempos. Cuando el Tri-Slotcher podía matar todo de un golpe. No sé para qué intento esconderme si estoy. Estoy con la Super Clam. Entonces soy visible yo. Oh my god, le di. ¡No! ¿Cómo fallé eso? Ahí es donde me merezco el clip de Mulan. ¡Fallaste! ¿Cómo pudiste fallar? ¡Estaba a un metro de ti! Porque de verdad no hay excusa para eso. Sé lo que quieren hacer, no los voy a dejar. ¡Oh my god! Tenemos que avanzar, necesitamos en.
Aquí, aquí, aquí. ¡Oh, no! Intenté poner las burbujas como escudos. Dios, sorry. Oh, una vez vi, eran unos streamers jugando competitivamente Splatoon 3. Fue una partida increíble porque estaban en overtime uno de los equipos. Y le faltaba un montón para poder ganar. Y lo hicieron. Lo remontaron todo en overtime. Están, creo que tenían ya, tenían como los 100 puntos todavía. Y de pronto fue como overtime. Empezaron a marcar todo. Hasta el streamer que estaba dirigiendo así fue como ¡wow! Yo no hay, no veo almejas en ningún lado. ¡Oh, rayos! ¡Quería romper las burbujas! No tenemos... No, ¡oh, rayos! Estamos mal. No, hemos, no están apareciendo almejas casi. No. ¡Oh! ¿What? ¿What? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¡Wow! Muy bien. Nice. Oh, rayos. Debía haber activado las burbujas hace rato. Pero bien, le dimos la vuelta. Oh, my God. Aún en 2 contra 2 estas partidas pueden ser infartantes. Dios, se siente bien esto. Voy a ser muy honesto. Se siente, me siento muy bien de estar jugando Splatoon de nuevo. ¡Oh, oh no! ¡No! 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 ¡Que no encuentren! ¡No! ¡Señores! ¡Si marcan un punto, perdemos! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, eso estuvo cerca! ¡Oh, eso estuvo increíble! ¡Oh, my God! Estuvo demasiado cerca eso. ¡Oh! ¡Oh! Había olvidado lo infartante que voy a hacer este juego. ¡Oh, ya! Yeah, ganamos con 69 puntos. ¡Nice! ok. Vamos con la última, entonces. Voy a quedarme con esto, sí. Ya, esto va a ser la última del stream, entonces. ¡Uf! Esto estuvo súper divertido. Pero ya, voy a ver si es posible. Me encantaría poder ser como el locutor, por así decirlo, de una mini liga de Tabletop Wars. Del juego de cartas de Splatoon 3 cuando salga el juego. Ahora, eso dependerá si se podrá ser espectador en esos. Si no... Ah, oh, bueno. Ah, oh, pero eso estuvo divertido. Pero ya, me hacía falta. Esto me... honestamente, esto me reanimó bastante con... Splatoon. Porque una de las cosas por las que dejé de jugar el juego principalmente fue porque... No porque me aburrió, pero sentí que ya lo había hecho todo. ¿Me entienden? Como que había llegado a un punto en que llegué a mi... ¿cómo decirlo? Mi Apex, por decirlo de alguna forma, en este juego. ¡Ah, dragón! Te dejé un montón de almejas aquí. Corta. ¡Las tengo! ¡Oh, rayos! Pensé que había reventado a alguien ahí. Ah, oh, bueno. 62 puntos. Buen inicio, buen inicio.
Oh, oh my god, pensé que no había. Oh my god. Nice. Lo hice. Oh my god, logré marcar antes de que ellos lo hicieran. Ah, no importa. Yeah, miren eso. Oh, no le llegó. Muy buena esa. Déjame ir adelante, voy a poner burbuja. Vamos, vamos. No sé quién te lo doy ahí. Pido el día, ok. Oh, rayos, es arriba. Arriba. No sé por qué pensé que era más. Oh, rayos. Ah. Lo siento. Oh, God. Nice. Doble nice. Muy bien. Buena. Como dije, trabajo en equipo, lo que nunca ves en Splatoon. Oh, esos fueron muy buenos juegos. Eso fue súper divertido, en serio. Oh, hacía tiempo que no me divertía así. Oh, yeah. Pero ya, creo que con eso vamos a terminar. Ya, vamos a terminar con. Por hoy con eso. Les voy a hacer un. Los voy a ver en un raid a Ofelia Valentine. Está jugando Dead by Daylight. Así que. Díganle hi de mi parte. Solo déjenme abrir. Siempre tengo problema que quiero abrir el stream para ver la reacción del streamer cuando hago el raid y nunca me deja. Entonces lo voy a hacer ahora. Pero ya, como siempre, gracias a todos por estar aquí. El bot de esto estará mañana en YouTube. Y mañana en stream vamos a estar jugando un poco de Smash Ultimate. Y como dije, Splatoon 3 va a volverse algo regular en los streams. Así que solo déjenme iniciar el comando. No sé si el chat me lo va a mostrar o no. O no, porque es un comando. Ok, pero listos para enviarlos en un raid, entonces. Le dicen hi a Ofelia de mi parte. De nuevo, gracias a todos por estar aquí. Los veré mañana, entonces. Cuídense y raid.